querido rendirle un homenaje a un lugar que, a pesar de no estar más habitado, seguramente habita en los corazones de los vecinos de Macachín que van a estar con nosotros compartiendo la mesa del informe regional. Estamos hablando de el pueblo de Salinas, o las Salinas Grandes, o la colonia de Salinas Grandes. Tiene varios nombres, nombres que el pueblo supo darle a un lugar que supo querer, a un lugar que no quieren olvidar y que algunos de ellos, según me contaron, todavía hoy añoran con volver a vivir aquí. Aquí en Salinas Grandes, al lado de este paisaje maravilloso que les brinda una laguna evaporita de aguas altas, densamente pobladas de sales y minerales, y que además, por sobre todas las cosas, guarda este sitio las historias de vida personales que esta noche van ustedes a compartir con nosotros en el informe regional. Los invito a ir descubriendo, si no lo conocen, este lugar, y a los que lo conocen a recordarlo y por así, por qué no, a sumarse a través del teléfono o a través del llamado o la presencia al programa de esta noche y recordarnos anécdotas de este lugar tan maravilloso que acabamos nosotros hoy de conocer. Matilde Moresco de Folgueira no reside más en Macachín ni tampoco ha vuelto más a su pueblo, Salinas, pero vivió su niñez, creo, y su parte de su adolescencia. Sí, ¿qué recuerdos tiene Matilde de Salinas? Bueno, yo de mi juventud te puedo decir que tengo recuerdos muy gratos. Hemos tenido una muy buena infancia y juventud en ese lugar tan especial que era Salinas, ¿no? ¿Usted nació allí? Nací en Macachín, pero viví toda mi vida en Salinas. ¿Toda su vida en Salinas? Sí, toda mi juventud, la primera juventud, digamos, en Salinas. ¿Y cómo era el lugar? Era un lugar, un ambiente de pueblo chico. En realidad no era pueblo, era un establecimiento. Chico, pero de mucha gente, muy amistosa. Gente muy moderna, ahí conjugaban, por ejemplo, gente norteamericana, alemanes, italianos, rusos, dinamarqueses, suizos. Eran una gente. ¿Se acuerda de alguien, de alguno de sus vecinos, de alguna amiga, de alguien, algún sí, nombre? Sí, me acuerdo de algunos, me acuerdo de todos, pero por ahí se me desdibujan, ¿viste? O se me olvidan un poco los apellidos, porque hace tantos años que no los veo. Me acuerdo de la familia Langianese, Ruiz, en este momento así tan, viste, apresurado. ¿Usted sabe Rodil, que en este programa va a haber gente? Rodil, Rubini, que eran los primeros, de la primera infancia mía, digamos, ¿no? Exactamente. Sí. Va a haber gente, le decía, sentada en la mesa del programa, escuchando lo que usted dice, así que yo le dejo que estos minutitos se los dedique a saludarlos. Bueno, yo que siempre los recuerdo con mucho cariño, que no me olvido, hay días que me acuerdo y voy rememorando en mi mente los hermosos momentos que he vivido con ellos y que me gustaría volver a verlos, tanto ellos como gente de Macachín, que también éramos una comunidad muy unida con Macachín. Y han pasado tantos años que no los veo, que muchas veces estoy en las veredas de Macachín y pasan autos con gente y digo, acá deben de pasar amigos míos que no los conozco. Porque te imaginas que yo tenía, cuando me vine allá tenía 22 años y no los he visto más en 40 años. Así gracias que, Matilde, por todo. Bueno. We'll be right back.
Fácil recorrer un lugar como estos, a pesar de que uno no lo conoció en su esplendor, en su época de oro, digamos así. Indudablemente los restos de baldosas, los cimientos de lo que habrá sido alguna cocina o alguna habitación, nos traen un recuerdo casi hasta, yo diría, triste, porque todo lugar que ha sido habitado deja en él el espíritu de sus habitantes, y esto es lo que encontramos en esta maravillosa colonia de las Salinas, o Salinas Grandes, o el pueblo de Salinas. Maravillosa, digo, por el entorno, por el paisaje, por el colorido, por las aves, por el silencio, por la paz. Todavía no llegamos a la laguna y, sin embargo, nos imaginamos que quienes se fueron de acá deben de haber dejado indudablemente un pedazo de su corazón en este sitio, el sitio de las Salinas Grandes, el sitio que Calfucurá defendió con todos sus lanceros, el sitio que, en definitiva, fue punto de origen de la campaña del desierto, un hecho que irrumpió en el antes y el después de la historia argentina. Vamos a seguir conociéndolo con sus testimonios y con sus imágenes.